Hola, mi nombre es Jorge Sucre y soy el director del Ministerio de Jóvenes de CBC Crossfire. Le quiero dar la bienvenida a nuestro servicio del día de hoy. En el día de hoy vamos a estar orando, vamos a estar alabando al Señor por medio de música, vamos a estar leyendo Biblia, vamos a estar pasando tiempo juntos, vamos a estar haciendo iglesia, porque hermano y hermana, esto es un edificio. Esta es la iglesia. Bienvenidos a la iglesia. Les quiero invitar a continuar el estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Así que abran su Biblia, pónganle la marquita, Mateo, capítulo 5, del 21 al 26, para continuar el estudio de este importante mensaje. Recuerda aprovechar esta oportunidad para tomar notas, para subrayar Biblia, para alabar, para cantar, para compartir, para discutir con las personas en su casa sobre lo que se está hablando del tema bíblico, para hacer iglesia. Bienvenidos entonces al servicio de hoy. Church, time to worship. Hola iglesia, hora de alabar. Acompáñenos. Please Lord, hear our praises. Say, may your homes be filled with dancing. May your street be filled with joy. May injustice bow to Jesus. Come on, say. As the people turn and pray. From the mountains. From the mountains to the valleys. Hear our praises. Rise to nuestra luz brilla en la sombra. Le recordando, recordando así la cruz. Llena la tierra de su gloria. Como el agua en el mar. Y dice, de los montes. Señor, aleluya, from the mountains.
llene tu casa. Amén, amén. Feliz domingo, familia de Crossroads. La semana pasada les dije que hoy íbamos a hablar sobre un tema que para las misiones y los obreros que apoyamos es muy importante. Me refiero a las promesas en fe. Para muchos, quizás es un término desconocido, y lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar lo que dicho concepto representa en misiones. Esta promesa consiste en que la persona que la hace tiene la fe que Dios le va a proveer de una cantidad específica para apoyar al obrero o los obreros de una manera única o a largo plazo. Este concepto incorpora tres puntos fundamentales: fe, amor, compromiso. Bíblicamente lo han basado en lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto acerca del dar. Pasajes como 1 Corintios 16:1 al 2, 2 de Corintios 8 del 1 al 5, 2 de Corintios 8, 10 y el que más me gusta, 2 de Corintios 9 del 7 al 10, que dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego al pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Así que, mis queridos hermanos, la promesa en fe, perdónenme la redundancia, es un acto de fe, creyéndole a Dios en que el compromiso que nos está poniendo en nuestro corazón, bajo su dirección, lo proveerá y todo para su gloria. Para hacer una promesa en fe, les recomiendo: primero, orar, pedirle a Dios que le muestre con qué cantidad se puede comprometer. Segundo, compromiso, escribir a la persona encargada de misiones y al obrero del compromiso que está adquiriendo. Tercero, estar atento a esas formas inesperadas como Dios va a proveer la cantidad con la que te comprometiste. Y cuarto, dar. Según el compromiso que hiciste, lo que debemos tener en cuenta sobre este concepto es que las promesas en fe no se dan con base a lo que nos sobra en nuestros presupuestos, sino con base a lo que Dios nos muestra en oración que debemos dar después de tener cubiertos nuestros gastos fijos. Muchas veces, Dios nos muestra que debemos dejar de lado pequeños gastos, un café en la semana, o quizás una cena fuera de casa, para que con ese dinero podamos apoyar de manera constante la obra que hacen nuestros misioneros en sitios donde necesitan el Evangelio. Posiblemente, esos $5 que te gastas de manera casual pueden ser los $5 que le falta a un obrero para completar el arriendo del mes. Veamos cómo están las finanzas de nuestra hermana Ruti y nuestro hermano Iván. Y si Dios pone en tu corazón el apoyarlos, te invito a que hagas estos sencillos pasos para hacer una promesa en fe. Comencemos con las necesidades de nuestra hermana Ruti. A partir del mes de septiembre del 2021, ella tendrá un presupuesto mensual de $1,659, en el cual están incluidos sus gastos de vivienda, comida, seguro médico, artículos de aseo personal, ayudante del idioma, algunos gastos varios y provisión para el tiquete de regreso. Adicional a este presupuesto mensual, se tienen unos gastos de una sola vez por $2,863, que son para el pago del tiquete aéreo de ida
y para dos niveles de estudio para la adquisición del idioma. Así se vería de manera global. Ahora veamos las necesidades financieras de Iván. Nuestro hermano tiene una necesidad mensual de $1,415. Como un poco más de la mitad de su tiempo lo va a dedicar a PAM, Iván tendrá unos ingresos mensuales por parte de esa organización de $1,000, lo que daría una necesidad mensual de $415. Bueno, familia, así se verían las necesidades de nuestros hermanos, las cuales esperamos que como congregación les ayudemos a completarlas. La próxima semana, quiero que me acompañen en el comisionamiento de nuestros misioneros Ruthie e Iván. Dios les conceda una bendecida semana. Above all, yes, Lord. Tú eres sobre todo, Señor. Vamos a cantar. Let us sing it out. Above all powers, come on. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Amen, amen. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Say crucify, crucify. Sobre todo poder y rey, sobre todo, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Díselo al Señor, dile, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Dile la cruz, hey.
hermoso Dios quedaste tú y fue por mí. Gracias, Señor. Oh, what a beautiful name. You were the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Come on, join us singing. Come on. You hid in glory. Now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh yes. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Díselo conmigo. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre, díselo. Majestuoso su nombre es el nombre de Jesús, mi rey. Majestuoso su nombre. Se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no, no hay otro nombre. Sí, Señor. Nadie te quitó tu vida, tú la entregaste, Señor, y la volviste a tomar por nosotros. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu resurrección, porque si tú vives, nosotros también vivimos. Thank you, Lord Jesus. La muerte venciste, el cielo partiste, la tumba vacía. Ahora está, los cielos declaran, dile, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, dile, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Reina, dile, tuyo, Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. What a powerful, what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ. Amen. What a wonderful name it is. Nothing.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. Oh yes. Now a powerful name it is. The name of. What a powerful. What a powerful name it is. The name of. What a powerful. What a powerful name it is. The name of. Es el único Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Usted sabe la que viene. Our God. Let us say it in English. What are you turning away? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Yes. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let us declare, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, can you help us with your hands now? Hey. Brillas en la oscuridad. Del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Sí, Señor. No hay como tú. Díselo con confianza, dile. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana. Es poderoso, mi Dios. Mi Dios. Oh,
Lord, we praise you. We adore you. We acknowledge that you are God. You are the one, Lord. We love you. We're so grateful for all what you did for us, Lord. Thank you. Because every day we can trust that you are with us. And if you are with us, then what could stand against? Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos gracias, Señor, porque estamos confiados de que cada día, mi Dios, si tú estás con nosotros, nada podrá pararnos. Si tú estás con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nadie, Señor. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra hoy. Que tu palabra hoy, Señor, nos hable y nos transforme. Oh, Lord, we acknowledge that we need you. We need your word. So we pray, Lord, that your word today may transform us, Lord. That your word may talk to us. We want words of life from you, Lord. We love you. We trust you. Confiamos en ti. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Hola, querida familia de Crossroads, y bienvenidos a otro servicio dominical virtual aquí en CBC. Espero que todos hayan tenido una excelente semana y bueno, muchas gracias una vez más en el día de hoy por haber tomado de su valioso tiempo para acompañarme en este espacio. Bienvenidos a todos. Hoy aquí en Crossroads tenemos la oportunidad de seguir nuestro estudio del Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Pues espero que puedan tener ya sus Biblias a mano y abiertas a Mateo, capítulo 5. En este sermón, Jesús presenta una descripción bastante clara de cómo son sus seguidores, o por lo menos de cómo deberíamos de ser. Y aquí en Crossroads, domingo tras domingo, estamos descubriendo juntos una faceta nueva de esa interesante descripción que da Jesús sobre cómo son sus seguidores. Y por supuesto, están todos cordialmente invitados a seguirme acompañando en este emocionante viaje. Justo antes de la Semana Santa, nosotros estuvimos revisando juntos Mateo 5, del 17 al 20. Y en esa parte del sermón, Jesús aclara que sus seguidores deben obedecer la verdadera intención de la ley del Antiguo Testamento. Jesús vino diciendo que no había venido para abolir la ley del Antiguo Testamento, sino para darle a la ley su propósito correcto, para aclarar la verdadera intención de Dios cuando Él estableció esas leyes. Pues el Antiguo Testamento es parte de la Biblia, ¿cierto? Es parte de las inspiradas escrituras. No podemos sacar la ley del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Pues, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros, los seguidores de Jesús, con la ley del Antiguo Testamento? Y Jesús vino aclarando que nosotros, como sus seguidores, tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de obedecer la verdadera intención de la ley del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos fueron como muy expertos en cumplir con la parte exterior de la ley, pero no tanto con su verdadera intención.
No sé si recuerdan que hace un par de semanas traje conmigo estos dos tazones. Este tazón representa el comportamiento de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Ellos estaban como limpios afuera, pero bien sucios por dentro, como este tazón. Cumplieron con la parte externa de la ley, pero no con su verdadera intención. En cambio, Jesús exige que sus seguidores sean como este tazón, limpios tanto por fuera como también por dentro. Pues hoy llegamos a Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo 5, del 21 al 26. Y en este pasaje encontramos el primer ejemplo práctico que Jesús da sobre la diferencia entre cumplir con la parte externa de la ley versus cumplir con la verdadera intención de la ley. Y es un ejemplo muy, pero muy interesante que da mucho que pensar. Pues en este pasaje hoy vamos a encontrar la respuesta que Jesús da a la siguiente pregunta: ¿cuál fue la verdadera intención de la ley del Antiguo Testamento de no cometer asesinato? ¿Cuál fue la verdadera intención de la ley del Antiguo Testamento de no cometer asesinato? Si tienes interés en saber cómo Jesús respondió a esta pregunta, bueno, acompáñame pues a Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26, que dice así: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Aquí Jesús hace referencia a una de las más conocidas leyes de todo el Antiguo Testamento: no matarás. Es parte de los 10 mandamientos, ¿cierto? Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13, y también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Aquí Jesús les recuerda a las personas que lo estaban escuchando en la ladera de la montaña ese día, Él les recuerda de esta ley del Antiguo Testamento: no matarás. Obviamente, las personas que estaban escuchando a Jesús ese día estaban bien anuentes de esta ley. Fue una parte muy importante de la ley del Antiguo Testamento. Y los líderes religiosos, obviamente, se la pasaban enseñándole a la gente esta ley y cumpliendo con la parte externa de la ley. Pero Jesús sigue en el 22, pero yo digo. Entonces aquí tenemos como un cambio, un giro, ¿cierto? Esa palabrita pero es una palabra de cambio, de transición. Pero yo digo, entonces Jesús ahora va a aclarar la verdadera intención de esa ley, no matarás. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. No sé si se dieron cuenta, pero aquí Jesús vincula lo que es el asesinato con el enojo. El resultado de las dos cosas es lo mismo. De alguna forma u otra, el asesinato y el enojo son iguales. Sigue Jesús diciendo, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien,
corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Palabras duras. Asimilar esto no es fácil. Aquí podemos ver como una interesante e importante progresión de menos a más. Existe lo que es, por así decirlo, el asesinato mental, en donde hay enojo, hay ira. Después, ese enojo, esa ira, produce lo que es el asesinato verbal, en donde hablamos mal de alguien, criticamos a alguien fuertemente, hasta quizás puede llegar a ser como maldecir a alguien, insultar a alguien. Pues va esta progresión de asesinato mental a asesinato verbal, que puede entonces terminar en asesinato físico, en donde uno literalmente le quitaría la vida a alguien. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús cumplieron a cabalidad con la última parte de este proceso. Ellos estaban muy enfocados en esta última parte del proceso de no físicamente asesinar a nadie. Pero la otra parte interna, la verdadera intención de esta ley, como que no estaba en su radar. Y Jesús viene diciendo, la verdadera intención de esta ley, no matarás, tiene que ver con vivir en paz con la gente a su alrededor. Tiene más que ver con la parte interior, quizás, que con la parte exterior. No es suficiente para un seguidor de Jesús simplemente cumplir con la parte externa de esta ley. Los seguidores de Jesús tenemos que también cumplir con la parte interna de la ley. Después de aclarar entonces la verdadera intención de esta ley, no matarás, Jesús plantea dos escenarios posibles, hipotéticos, para ilustrar o para recalcar la importancia y también la urgencia de hacer las paces con personas con las cuales podemos estar peleados. Jesús aquí habla sobre la importancia y la urgencia de la reconciliación. Pues en el 23 y el 24 encontramos el primer escenario y dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Wow. La importancia de la reconciliación. Quizás en nuestro contexto hoy día diríamos algo como: si tú estás en la iglesia un domingo, en pleno servicio, en pleno tiempo de alabanza, vamos a decir, tú estás cantando en voz alta, elevando tu alabanza a Dios a través de tu cántico, y de repente recuerdas que estás peleado con alguien, que alguien tiene algo en tu contra, que hay algún tipo de roce entre tú y otra persona. Lo que debes hacer en ese momento, según este ejemplo que da Jesús, es levantarte de tu silla, salir de la iglesia, buscar la forma
de reconciliarte con esa persona y después regresar a la iglesia a alabar a Dios con tus cánticos. Es así de importante la reconciliación. El segundo escenario que pone Jesús, el segundo ejemplo, lo encontramos en los versículos 25 y 26 y dice lo siguiente: cuando vayas caminando a juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Pues en estos dos ejemplos, estos dos escenarios hipotéticos, Jesús enfatiza que la reconciliación es sumamente importante y es sumamente urgente. Los seguidores de Jesús somos personas que debemos buscar la paz. Debemos cumplir con esta ley, no matarás, la verdadera intención de esta ley, buscando vivir en paz con las personas a nuestro alrededor. Nos hace recordar una de las bienaventuranzas, ¿cierto? La séptima. La séptima bienaventuranza, que se encuentra en Mateo 5:9, dice: Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que procuran la paz. Debemos, como seguidores de Jesús, ser personas que trabajemos por la paz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que a estas alturas es muy importante detenernos a hacernos una pregunta sencilla, pero profunda a la vez. Es una pregunta muy personal y dice así: ¿hay alguien con quien necesito yo reconciliarme? ¿Hay alguien con quien necesito yo reconciliarme? Si eres seguidor de Jesús, debes estar haciéndote en este momento esa pregunta. Y debes estar escuchando el susurro del Espíritu Santo en este momento, a ver qué Él te dice. Si la respuesta es no, gloria a Dios por eso. Si no estás peleado con nadie, si no hay nadie que tú quieres evitar, si no hay nadie que tú como que evitas, gloria a Dios. Así debe ser. Estás viviendo en paz y en armonía con la gente a tu alrededor. Pero si en este momento el Espíritu Santo te está susurrando un nombre de alguien con quien tú necesitas en realidad reconciliarte, te pregunto: ¿has hecho todo lo posible para reconciliarte con esa persona? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Has puesto de tu parte, has cumplido con tu responsabilidad. Si la otra persona no tiene interés en la reconciliación, ya no es tu responsabilidad, pero has hecho tu parte. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, si tú hoy eres un seguidor de Jesús
Y si hay alguien con el cual tú estás peleado, si hay alguien con el cual tú necesitas reconciliarte y todavía no has hecho todo lo posible por lograrlo, tienes trabajo que hacer. Porque como seguidores de Jesús tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer todo lo posible por vivir en paz con las personas a nuestro alrededor. Hoy, si hay alguien en tu vida con el cual tú necesitas reconciliarte, te pido, hazlo. Hazlo hoy. Por favor, no esperes más. Pues, ¿cuál fue la verdadera intención de la ley del Antiguo Testamento de no cometer asesinato? Bueno, la verdadera intención de esta ley era que el pueblo de Dios no abrigara el enojo interno que puede conducir al asesinato externo. Eso es lo que tenía Dios en mente cuando Él estableció esta ley para su gente. Yo, tratando de resumir lo que hemos estado conversando en el día de hoy, tratando de aterrizarlo para mi persona, escribí un párrafo y se lo quiero leer en este momento. Como seguidores de Jesús, no es suficiente que nos abstengamos de asesinar físicamente a alguien. Los seguidores de Jesús son personas que no albergan resentimiento, que no guardan rencor, que no hablan mal de los demás, que no viven con el enojo interno que puede provocar el asesinato físico. Los seguidores de Jesús son personas que tienen como prioridad vivir en paz con quienes los rodean y hacen todo lo posible para asegurarse de que las cosas estén bien entre ellos y los demás. No viven la vida conformándose con relaciones rotas sin hacer todo lo posible para tratar de hacer las paces. Los seguidores de Jesús son personas que hacen lo que dice Romanos 12:18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Así son las personas que siguen a Jesús. ¿Eres tú una de ellas? Piénsalo. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias una vez más en el día de hoy por tu palabra y por la claridad con la cual ella nos habla. Dios, hoy hemos sido confrontados con la gran importancia y la gran urgencia de vivir en paz con las personas a nuestro alrededor y de tomar cartas en el asunto si estamos en alguna relación rota de conflicto. Dios, yo te pido en este momento, si hay alguien que me está escuchando, que me está viendo, y tú, oh Espíritu Santo, le estás susurrando a esa persona el nombre de alguien con el cual necesitan reconciliarse. Oh Dios, dales el coraje, la fuerza y el ánimo para hacerlo.
hoy mismo. Y te pido, oh Dios, que tú nos ayudes como congregación de CBC a ser una congregación en donde la reconciliación es una realidad permanente en nuestras vidas, en donde nosotros realmente podamos vivir la importancia y la urgencia de poner de nuestra parte para llevarnos bien, en paz, con todas las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir con ese deseo que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido nutritivo para su alma, para su vida. Y por qué no, de repente usted puede compartir este mensaje con alguien. Jamás ha sido más fácil llevar la palabra de Dios a otras personas. Y queremos invitarle a que haga esto. De repente puede mandar el chat a un amigo, a un vecino, o inclusive la versión de Instagram que es solamente el mensaje. ¿Por qué no lo hacen el día de hoy? También queremos pedirle que si puede darle suscribir o puede invitar a las personas que están con usted a que se suscriban a la página de YouTube de este canal para poder tener más herramientas para poder llegarle a más personas. Y si usted quiere recibir más información o escuchar otro mensaje, este jueves a las 7:30 por Instagram Live, el pastor Steve estará dando un mensaje. Así que queremos invitarle a que nos acompañe este jueves a las 7:30 p.m. en Instagram Live. Como siempre, queremos agradecerle por sus donaciones, por su apoyo en este tiempo tan difícil. De igual forma, queremos ponernos a su disposición. Si necesita hablar con alguien, si necesita que alguien ore por usted, si necesita ayuda, estamos aquí para servirle. Hemos estado aquí y seguiremos estando con la ayuda de Dios aquí para servirle. Puede visitarnos a nuestra página de internet, donde hay información y números de teléfonos para los diferentes ministerios, de niños, de parejas, de jóvenes. La iglesia ha seguido, porque el reino de Dios no se detiene. Así que queremos invitarle a acompañarnos. Y por último, es el tiempo de lobby. Son esos 5 minutos donde le puede mandar un chat a un amigo, puede poner un mensaje en esta ventana, puede hacer una llamada telefónica, puede conectar, puede hacer compañerismo. Porque el compañerismo es una parte muy importante del ministerio de Jesucristo en la tierra. Así que queremos invitarle a formar parte de esto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que el Señor le continúe protegiendo, bendiciendo y revelando sus propósitos para usted en este tiempo tan histórico. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hola familia de Crossroads, ahora con esta nueva modalidad virtual nos hemos dado cuenta que hay personas nuevas que no conocemos. Así que si tú eres una de esas personas, queremos conocerte. Este sábado 17 de abril a las 4 p.m. en español y a las 6 p.m. en inglés estaremos teniendo un cafecito virtual y queremos invitarte. Así que acompáñanos este sábado 17 de abril, 4 p.m. en español, 6 p.m. en inglés. Si quieres más información puedes enviarnos un correo a esta dirección y esperamos verte. Hasta luego.